Aquí te enseño cómo hacer unas papas con ajo y queso parmesano. En un sartén agregar un chorro así de aceite de olivo y agregar 5 papas medianas cortadas en cuadros. Mover las papas para que se mojen con el aceite y empezar a sofreírlas. Hay que sofreírlas por aproximadamente 5 minutos para que queden bien doraditas. Estarlas moviendo constantemente para que se cocinen por todos lados, para que se doren por todos lados también. Dejar las papas así sin mover por aproximadamente 20 segundos para que se doren. Después de 20 segundos moverlas. Así. Y si te das cuenta, el dorado ya está empezando a salir. Repetir lo mismo, 20 segundos sin mover. Y en 20 segundos las meneamos nuevamente. Yo estoy cocinando a fuego alto. Después de 20 segundos, volvemos a mover. Y repetir esto unas dos o tres veces más. Para que queden bien doraditas estas papas. Volvemos a mover. Y si te das cuenta, el dorado ya se mira mucho mejor. Ya que pasaron aproximadamente de 4 a 5 minutos y ya que mires que el dorado en las papas se mira por todos lados, abrir así un hueco aquí en el sartén en medio y agregar 3 dientes de ajo bien molidos y sofreír por aproximadamente 20 segundos, así. Para que se cocine el ajo. Y ya que pasaron los 20 segundos, las movemos así. Voy a bajar la estufa a fuego mediano. Ya que están así, y para darle sabor, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y una cucharada y media de queso parmesano. Así. Revolver muy bien por aproximadamente unos 20 segundos y nos servimos. Y así quedaron estas ricas y deliciosas papas con ajo y queso parmesano. Y si te gusta mucho el queso, le agregas un poquito más así. Queso parmesano como este, de cualquier marca. Están bien deliciosas estas papas para que te animes a cocinarlas. Espero y te animes a cocinar estas deliciosas papas con ajo, queso parmesano. Están bien deliciosas y bien sencillas de hacerlas. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, ponle like, regálame un corazoncito y recuerda, para más recetas también puedes visitar mi canal de YouTube, Francisco en la Cocina. Saludos a todos, cuídense mucho y aquí nos vemos en el próximo video. Saludos.